Mis jóvenes, umbrios y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Groom of Gallagher Mansion. Ok chicos, vamos a contarles de dónde nos quedamos, que pues como saben estamos haciendo la siguiente ruta y nos habíamos quedado en un recuerdo que estaba pasando en el estudio. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sigue en este episodio y pues a ver qué es lo que pues, sucede. Vámonos a cargar. Y ¡ay! ¡Ay Dios! Ese ruido asustó un poquito. ¡Ja, ja! Ok, aquí vamos. Elías golpea la alfombra con su bastón varias veces en una protesta apenas contenida, aunque el hombre llamado Archibald Gallagher no se da cuenta. Ok. I am not a child anymore. I am already of age, and I'd like to make a single request of you. It will not be too much trouble to you, father. Ya no soy un niño, ya soy mayor de edad y me gustaría al menos una única petición. No le supondrá mucha molestia, padre. Ok, quiere pedirle algo a su padre. Muy bien. And what would that be? ¿Y qué sería eso? Ok. My mirror has been in need of repair for the longest time. If you could have someone restore it. Mi espejo necesita reparación desde hace mucho tiempo. Si pudieras pedirle a alguien que lo restaure. ¿Espejo? ¿Qué espejo? ¡Ah! Ya me acuerdo. El espejo que habíamos encontrado, los cachitos de espejo que habíamos encontrado en la habitación de Elías. What mirror? ¿Qué espejo? Ay. Grandmother's mirror. The one that used to be in the attic. It shattered. But I still have all the pieces. El espejo de la abuela, el que estaba en el ático. Se hizo añicos, pero todavía tengo todos los pedazos. Oh. Archibald se vuelve hacia su hijo con disgusto. Dios mío. You still have that trash in your room. And you dare ask me to repair it after you broke it? ¿Todavía tienes esa basura en tu habitación y te atreves a pedirme que lo repare después de que tú lo rompiste? ¡Pobrecito! Ok, Elías se volvió a enojar. Los nudillos de Elías se vuelven blancos en su puño izquierdo mientras intenta mantener una cara lo más neutral posible. Ok. It wasn't me, it was... No fui yo, fue... I have no time for your childish sentimentality, Elias. That mirror is worth nothing, and I have much more pressing matters to attend to. No tengo tiempo para tu sentimentalismo infantil, Elias. Elías, perdón, se me pegó el acento. Ese espejo no vale nada, y tengo asuntos mucho más urgentes que atender. Ay, Dios. Leave now, or I'll have one of the servants remove you. Vete ahora, o haré que uno de los sirvientes te saque. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Father, I can walk on my own two feet just fine. Padre, puedo caminar muy bien con mis propios pies. Pobre Elías, o sea... ¡Ay, Dios! Su padre ya me cayó gordo, la verdad. Ya me cayó mal este señor. ¡Ay, Dios mío, Elías! Si Archibald escuchó a Elías, sinceramente no le importaría reaccionar. Pobre Elías, en serio. Elías agarra con fuerza su bastón antes de girar hacia la puerta, y en el proceso nuestras miradas se encuentran. Oh. Mi respiración se atasca en mi garganta antes de que pueda reunir la fuerza de voluntad para hacer cualquier otra cosa. Y así, la escena desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Dios copy. Mío. Hey, do you copy? ¿Me copias? Umbra, ¿me copias? Sí, Taylor, aquí estoy. ¿Taylor? Mi visión se adapta y de repente estoy de vuelta en el estudio en el que entré. Un sudor frío se pega a mi piel. Another vision? ¿Otra visión? Sí. Sí, todavía no estoy acostumbrada a esto.
Estas cosas son mucho peores que aquella vez que Taylor y yo intentamos experimentar con ma... y obtuvimos una mala tanda. Ok. Give me a status report. Dame un informe de estado. Ok. Controlo mi respiración y agarro los brazos de la silla mientras me hundo. O sea, pues que se deja pues caer en la silla. Al menos aterricé en la silla y esta vez vi a Archibald Gallagher. Estaba organizando el próximo funeral familiar mientras Elías quería que él arreglara un espejo. ¿A mirror? ¿Un espejo? Dijo que era de su abuela. I'll see what I can find out about it. Was there anything else? Veré qué puedo descubrir al respecto. ¿Hubo algo más? Una de las otras cosas que vi fue que Elías estaba usando un bastón y su papá dijo algo acerca de hacer que los sirvientes lo sacaran, como si fuera un objeto. Dios mío. What the actual fuck? ¿Qué carajo? ¿Qué carajos? ¿En realidad? Ay, pues no sé, Taylor, o sea... No lo sé. Archibald lo dijo como si Elías no pudiera salir solo del estudio. Como si tuviera cero autonomía y por supuesto Elías estaba realmente molesto. ¿O sí? Joder, estoy molesta por eso. Y dímelo a mí. Take your time to catch your breath. Let me know when you're ready. Tómate tu tiempo para recuperar el aliento. Avísame cuando estés lista. Ok. Cierro los ojos y respiro profundamente otra vez. Estos flashbacks o recuerdos o lo que sea que son extremadamente agotadores, pero suponiendo que sean todos de la vida de Elías. Me estremezco un poco. No puedo creer que haya tenido que pasar por eso. Casi quiero llorar por él, pero no sé si tengo suficiente tiempo para hacerlo ahora. Pues quién sabe, la mera verdad. Necesito concentrarme. Acerco la silla al escritorio e inmediatamente empiezo a hojear los libros. Hay una serie de grandes cuadernos llenos de hojas y hojas de información, de color amarillo envejecido con el paso del tiempo. Creo que encontré los viejos libros de contabilidad de Gallagher, diarios que también detallan dónde están todos los activos. Ok. Ojeo más páginas, más libros. Hay nombres de bancos, pero no hay idea de dónde podrían estar las joyas. So close, yet so far. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Sí, la verdad es que sí. Ay, Dios mío. Llego al final del último cuaderno y miro atónita la última hoja. A diferencia de las otras páginas escritas con tinta negra, un garabato rojo me grita. ¿Qué? Me asusta. Más bien. ¿Qué mierda? What's wrong? ¿Qué ocurre? What? La última página del libro mayor dice: los que no tienen fortuna se aferran a lo que pueden. Está escrito en tinta roja como si alguien estuviera desesperado. Oh. Wow, that's ominous. And not helpful at all. What does it even mean? Vaya, eso es siniestro y nada útil. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Y crees que yo lo sé, Taylor? Elías es probablemente el único que lo sabe. Puede ser también. Examino los libros de contabilidad una vez más. Después de un suspiro, guardé los libros. Ok. Nothing else. ¿Nada más? Solo lugares garabateados apresuradamente. Creo que será mejor que regrese. Pues sí, sería lo mejor. Rápidamente guardé todo donde lo encontré y luego me levanté del escritorio. Después de escanear el estudio por última vez, salgo al pasillo. Ok. Salimos de nuevo al pasillo y... vamos a ver. Así como estoy a unos pasos del estudio, veo a Elías doblar la esquina con una sonrisa gigante en el rostro. Ok. Good news, my dear. I have recovered the recipes. No need to fret any longer. Ay, mi amor. Buenas noticias, Umbra. He recuperado las recetas. Ahora no hay necesidad de preocuparse más. Ok.
Ay, Dios, Elías. Salto mientras él flota más cerca, tratando rápidamente de recuperar la compostura. Elías, completamente ajeno a mi pánico, continúa dándome una sonrisa tranquilizadora. Muy bien. It's all right, my dear. Now then, have you decided on a flavor? Está bien, querida. Ahora bien, ¿te has decidido por algún sabor? Ok. Choose funfetti. Choose funfetti. Elige funfetti. No sé qué es funfetti. Elige funfetti. Ay, Dios. Ignorando a Taylor, elijo. Ok. Aquí tenemos que hacer la siguiente elección. Voy a guardar en el 14. Por si las dudas. Y tenemos en la siguiente elección, tenemos que elegir. A ver, déjenme encontrar dónde dejé mis notas. Las dejé, aquí están. Ok. Para este final necesitamos escoger el Air Glay, que si recuerdan es el... Ay, perdón, se me empañan los lentes. Que si recuerdan, es el sabor favorito de Elías del pastel de su abuela. Así que, bueno, Elías, vamos a elegir tu sabor favorito, que es Air Grey. Que no sé qué sea, pero bueno. Aquí estamos. An excellent choice. You have the most wonderful taste, my dear. Una excelente elección. Tienes un gusto maravilloso, querida. Gracias. Please, let me handle the remainder. If you wish to rest, please. I encourage you to do so. Por favor, déjame encargarme del resto. Si deseas descansar, por favor, te animo a que lo hagas. Ok, supongo que aquí va a pasar todo lo que ya hayamos pasado con lo de Taylor. Gracias, Elías. Aceptaré esa oferta. Ok. Elías hace una reverencia antes de flotar hacia otra parte de la mansión, dejándome sola otra vez. Ok, él se fue. Hey, bud, you sound really exhausted. You should find some place to sit down and rest. Oye, Umbra, suenas muy agotada. Deberías encontrar algún lugar para sentarte y descansar. Muy cierto, Taylor. Gracias por la idea. Sí, dame un minuto, ¿de acuerdo? Ok, supongo que aquí va a ser la escena de que nos vamos al baño. Le contamos a Elías de lo que ha estado pasando y todo eso. Y bueno, echo un vistazo por el pasillo. Realmente no ayuda que todas estas puertas tengan el mismo aspecto. Encogiéndome de hombros, elijo una puerta al azar. Pruebo el pomo y, para mi sorpresa, gira. Muy bien. Supongo que entraré aquí. Ok, nos vamos a la siguiente habitación. No estoy de todo segura de lo que esperaba, pero... ¿Es un baño? Is it at least clean? ¿Al menos está limpio? Sí, está limpio. Polvoriento, pero no está sucio. Supongo que puedo sentarme en el trono de porcelana. Aparto mi atuendo a un lado y cierro la tapa antes de tomar el asiento. So how are you feeling? You've been through a lot, and that's the understatement of the century. Entonces, ¿cómo te sientes? Has pasado por muchas cosas y ese es el eufemismo del siglo. Estoy bien físicamente, más agotada mentalmente, la verdad. Tenemos tanta evidencia que analizar. Maybe we should go over everything we've learned so far. Quizás deberíamos repasar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Pues sí. No sé cuánto tiempo tengo, pero también podríamos intentarlo. Assume you have a little, so talk as fast as you can. Supongamos que tienes poco, así que habla lo más rápido que puedas. Ok, entonces... Esas visiones... Esas... Son cosas horribles. Creo que solo dan miedo porque siento lo que Elías ha sentido. De lo contrario, serían un poco espeluznantes. Ok. Are you afraid you're digging too deep? ¿Tienes miedo de estar profundizando demasiado? Un poquito, la verdad. ¿Qué? Quiero decir... No creo que tenga otra opción. Por lo que puedo decir, se trata de intentar no recordarle a Elías su pasado. Pero nunca conseguiremos nada bueno si no lo hacemos. Ok, maybe take a step back and... Vale, tal vez dé un paso atrás y...
Relájate, ya estoy aquí. He visto la cara de la muerte con un vestido de verano y creo que puedo salvar nuestro club. Me conoces desde siempre. Confía en mí, por favor. Pero... Violet tiene que estar en el meollo de todo esto, o cerca de él. Si sigo teniendo visiones de cosas que no pudimos descubrir en nuestra investigación, deberíamos poder armar el panorama más amplio. ¿Eso es cierto? Hay mucho más en esta historia de lo que jamás podríamos haber pensado. También es cierto. Definitivamente. Luego está lo que pasó hace un momento. Esa visión que tuve mientras miraba el libro de contabilidad de Archibald fue realmente intensa. Dios, me sentí tan frustrada y él ni siquiera me hablaba. I still haven't found anything online about whatever mirror Elias was talking about. Did he mention how big it was? Like, are we talking a hand mirror or a standing mirror? Todavía no he encontrado nada en línea sobre el espejo del que hablaba Elias. ¿Mencionó lo grande que era? ¿Estamos hablando de un espejo de mano o un espejo de pie? Pues por lo que sabemos nosotros es un espejo de mano. Es lo que nosotros hemos sabido. No creo que lo haya mencionado. Lo único que dijo fue que pertenecía a su abuela. ¿Do you think it's a red herring? Though, breaking a mirror is pretty bad luck. ¿Crees que es una pista falsa? Aunque romper un espejo es bastante mala suerte. ¿En serio? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Maybe it's the source of the curse. Quizás sea la fuente de la maldición. ¡Oh! Y si Elías todavía tiene los pedazos de ese espejo, podremos llegar al fondo de todo este calvario. Ok. That would definitely be something we can boast about. Solving a centuries-old curse. I'm just not sure you should tackle that tonight. Definitivamente sería algo de lo que podemos presumir. Resolver una maldición centenaria. Simplemente no estoy seguro de que debas abordar eso esta noche. ¿En serio? Honestly, and I mean it this time, I want you to leave this place. Honestamente, y esta vez lo digo en serio, quiero que te vayas de este lugar. Taylor. There's something very wrong going on. Nothing we read said anything like this would happen. Algo muy mal está pasando. Nada de lo que leímos decía que algo así sucedería. Taylor, cálmate. Sé que esto no es lo que esperábamos, pero ¿qué estabas esperando exactamente? Sé honesto. ¿Pensaste que esto realmente funcionaría? 3 años de fracaso. Y ahora finalmente estamos aquí. Finalmente conseguimos lo que queríamos. Y hemos planeado tanto. ¡Demonios! Fantaseamos mucho sobre lo que haríamos cuando finalmente conociéramos a un espíritu inquieto. Haremos todo lo posible para calmarlos, ayudarlos a seguir adelante, brindarles la felicidad que han perdido, para terminar sus asuntos pendientes. Ahora que tenemos la oportunidad, ¿no deberíamos hacer lo que dijimos que haríamos desde el principio? Quizás podríamos ayudarlo a seguir adelante. Please, we don't know what kind of tricks he has up his sleeve. I don't want you to fall for anything he might be up to. Por favor, no sabemos qué tipo de trucos tiene bajo la manga. No quiero que caigas en nada de lo que él pueda estar tramando. ¿En serio, Taylor? No lo haré, lo prometo. ¿Estoy siquiera segura de que Elías está tramando algo más que intentar casarse conmigo? ¿Y romperle más el corazón a Elías sería realmente mejor que seguir adelante con todo esto? Lo siguiente que debemos hacer es elegir algunas joyas y luego estamos listos para comenzar. Oh, chicos, así que posiblemente el siguiente viernes ya sea el último de esta ruta. Pero nos hace falta 2 rutas más, no se preocupen. La boda probablemente será al amanecer, tal vez un poco antes. No lo sé con seguridad. ¿Quieres que me quede? Oh. Empiezan los ruidos. Un pequeño pitido resuena en mi oído. ¿Bud? Un
Umbra? Reviso mi teléfono y ese pitido significa exactamente lo que creo que significa. La batería de mi teléfono está casi agotada. ¡Rayos! ¡Mierda! ¡Mi teléfono se está muriendo! ¿What? ¿Qué? ¡Te lo juro! You didn't bring a portable charger? ¿No trajiste un cargador portátil? ¿Por qué lo haría? Honestamente, no pensé que estaría aquí tanto tiempo y no tuve mucho tiempo para planificar. I'm coming in. Voy en camino. Ay, Dios, y aquí viene esta parte. ¿En serio, Taylor? ¿Qué? Espera, ¿tú? I'm not leaving you alone in there with no contact. I'm responsible for that much. No te dejaré ahí sola sin contacto. Soy responsable de eso. Stall for time. I'll see you soon. Over and out. Gana tiempo, Umbra. Nos vemos pronto. Cambio y fuera. Y Taylor me colgó. La línea se corta. Los latidos de mi corazón se intensifican como si una sinfonía que alcanza un crescendo. Y como un aria que brota de la melodía, una voz me llama triunfante. My dear, can you come to the living room? Querida, ¿puedes venir a la sala? No tengo más remedio que obligarme. Mientras camino por los pasillos, cada crujido de mis pasos es tan atronador como el de una cascada. Mi teléfono vibra por última vez, una última advertencia antes de abrazar su inevitable muerte. Llego a la puerta y entro a la sala donde Elías espera. En este punto no puedo ocultar mi estrés. No soy tan buena actriz y Elías se daría cuenta de mí. Aún así, hago lo mejor que puedo para recomponerme y entro a la sala de estar. Elías me está esperando, tal como dijo que estaría. Oh, my dear, you look paler than me. Oh, querida, te ves más pálida que yo. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, probablemente lo estoy. What on earth happened? ¿Qué diablos pasó? Yo perdí contacto con alguien muy importante en este momento. ¿Alguna vez has sido contactado por un medium espiritual? Es algo parecido a lo que he estado haciendo, pero ese contacto se ha interrumpido. You've been talking with someone else? No puedo con su cara en esta escena. ¿Has estado hablando con alguien más? Sí. Lo he hecho por mi propia seguridad. Cuando llegué hoy a esta mansión, no sabía qué esperar. I thought you expected me. Pensé que me esperabas. Te esperaba, Elías, pero hasta que llegué aquí, ¿cómo podría saber que era verdad? Quizás llegaría a una finca vacía, momentos después del colapso, sin que nadie me saludara. Otro rumor falso sobre una maldición encantada. O tal vez no serías tan amigable y cortés como todos los susurros implicaban. Tal vez no serías tú quien se quedara en esta mansión en absoluto. O tantas otras posibilidades. ¿Cuántos fantasmas has conocido en tu vida, Elías? A fair question. Well, I have faint memories of catching specters out of the corner of my eye. Una pregunta justa. Bueno, tengo vagos recuerdos de haber captado espectros por el rabillo del ojo. Unexplained disturbances and whatnot. But I have not conferred with any ghosts like the two of us have chatted. Certainly not in life. Alteraciones inexplicables y todo eso, pero no he consultado con ningún fantasma como nosotros dos hemos charlado. Ciertamente, no en la vida.
Exactamente. Entonces, ¿entiendes mi preocupación mortal? Elías hace pucheros. Ok, chicos, y con este pucherito de Elías, que se me cae Elías bebé aquí, vamos a dejar el capítulo de The Grimoire of Gallagher Mansion hasta aquí. La siguiente semana posiblemente vaya a ser un video bastante largo, casi de una hora, no sé, no estoy segura, porque ya quiero acabar esta ruta y ya solamente nos hace falta elegir el... lo que sería este... la joya, y sería lo de la boda y ver qué final sacamos. Así que nada, chicos, espero les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Les vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. Bye.